Argentina hasta ahora es muy poco exportadora. Y si este producto tiene éxito, va a ser muy importante, ¿eh? Fua, tremendo. Pero tenemos Estás. que comprar maquinarias. También tenemos problemas en este momento para las importaciones. Muy, pero muy buenas a todos. Hoy está con nosotros una persona muy especial que tengo un interés muy particular en poder escuchar su visión, porque él tiene 91 años, una gran experiencia de vida. Él es Enrique Lau. Él es empresario textil, fundador de la tintorería Industria Modelo en el partido de Merlo, Buenos Aires. Y también escribió un libro llamado Pleno Empleo: La riqueza de las naciones y el desarrollo económico. ¿Estamos listos? ¿Sería posible que nuestra Argentina, un país completamente dividido y con muchos de sus habitantes migrando hacia el exterior, se convirtiera en el mejor lugar para vivir en tan solo 4 años? Puede parecer casi imposible, pero hoy mi amigo Luciano Mandli nos invita a crear juntos esa realidad. Bueno, acá estamos con Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien. Sí, bueno. Un placer tenerte acá. Un placer y de verdad te agradezco que me des la oportunidad de hacer conocer lo que pienso, ¿no? Qué lindo. Tanta historia. Venís emprendiendo ¿desde qué edad emprendés? Empecé a los 15 años. A los A 15. los 15 años yo quería entrar a trabajar antes en la fábrica de mi papá. Mi papá Sí. había hecho una fábrica de corbatas. Muy modesta desde ya, ¿no? Ah. Calcula que en un dormitorio común de cualquier casa Sí. entrarían dos o tres de esas fábricas, ¿no? Esa era Apa. la medida, era muy, muy Claro. modesta. Pero yo de chico quería entrar a trabajar con mi papá, ¿no? Claro. Pero él solamente me autorizó a entrar a trabajar cuando cumplí los 15 años, porque a los 15 años podía pasar a estudiar de noche, continuó los estudios de noche. Entonces, Ah. continué estudiando de noche y trabajando de día cuando ya tenía los 15 años cumplidos, Wow. Y ahí ¿no? arrancaste con todo Sí, y a no me hizo trabajar. nada mal trabajar desde los 15 años, ¿eh? Al contrario. ¿Cómo fue ese proceso? Y ¿Cómo bueno, siguió la empresa fue Corbata? y hemos tenido mucho éxito al final. Empezamos con esa fábrica tan modesta y pequeña de mi papá, pero éramos tres hermanos, Sí. ¿no? Cuando fuimos creciendo, fuimos trabajando, colaborando y la empresita fue creciendo y después, llegado un momento, empezamos a fabricar, en vez de corbatas, pasamos a fabricar camisas y tuvimos mucho éxito. Llegamos a manejar una empresa que tenía casi 1.300 colaboradores. 1.300. Tremendo. Sí, con Le una llamás marca. colaboradores, no le llamás empleados, le llamás Bueno, colaboradores. es lo Pero mismo. No, está no, lindo, no, está no, bueno no, no, porque. no, no, no quita ni agrega nada, ¿no es cierto? Sí. El equipo de trabajo. Y teníamos una marca de carácter nacional, ¿no? Teníamos mucho éxito. Mucho éxito, ¿no? Llegamos al. Después, claro, en el año 66, la sociedad entre los hermanos, ya papá no estaba, Sí. ¿no? La sociedad entre los hermanos, se disolvió y cada uno agarró un camino distinto y yo seguí con el negocio textil, es decir, empecé un nuevo negocio textil y bueno, y acá estamos. Ahora, generar 1.300 puestos de trabajo es todo un logro. ¿Eh? Generar 1.300 puestos de trabajo Sí, es todo un eso, logro. eso terminó en el año 66, Wow. ¿no? ¿Y ahora en qué Ahora andás? 200 y algo nada más. Okay. ¿Y qué producís? Tejidos, Tejidos. tejidos, sí, tenemos bastante éxito. Incluso
pienso que si bien no exportamos nada, estoy en este momento desarrollando un producto que si tiene el éxito que yo espero que tenga, ¿no? Sí. Vamos a poder exportarlo desde ya. Para poder exportar hay que aumentar la capacidad de producción, hay que comprar claro. más maquinarias. Bueno. Ahora, ¿ese producto que lo creaste vos? Sí, tal cual. O sea, es incertidumbre. Es decir, un poco y un poco, pues todo siempre tiene antecedentes, ¿no es cierto? Claro. Pero a los antecedentes uno le agrega algo propio. Claro. Pero siempre hay antecedentes. No es que nada nace de la nada. Claro. ¿De qué depende de que puedas exportar o no? Del éxito que tenga el producto, en primer lugar, porque es un producto original. Bien. Dentro de la industria textil. ¿Y si tuviese el éxito, de qué depende? ¿De qué dependería? Si tuviese éxito, bueno, me contactaré con gente que pueda consumir. En primer lugar, iríamos a los países del Mercosur, desde ya, ¿no? Brasil es el gran consumidor, con gran cantidad de habitantes. Pero lo haríamos de a poco, porque tampoco tenemos experiencia exportadora. La industria textil argentina hasta ahora es muy poco exportadora. Y si este producto tiene éxito, va a ser muy importante. ¡Wow! Tremendo. Pero tenemos que comprar maquinarias. También tenemos problemas en este momento para las importaciones. Claro. Porque la CIRA, ¿no? El sistema de importaciones de la República Argentina nuevo, sí, ¿no? Depende de la Secretaría de Comercio y se demoran en otorgarlo y no hay cómo saber si te lo dan o no te lo dan. Estamos mal con el CIRA. Claro, para poder exportar también vas a requerir poder importar. Desde ya, sí. O sea, para poder generar más empleo acá, vas a requerir que siempre se necesita importar. Sí, la materia prima que nosotros usamos actualmente es 100%, casi 100% importada. Ahora, este nuevo producto me va a permitir incorporar algo nacional. Bien. Algo, una parte, ¿no? Pero eso va a ser en aumento de la producción, no a costa de otra producción. Es decir, no es que el producto va a reemplazar algo que se deja de producir, no. Eso va a aumentar nuestra capacidad de producción. Vamos a necesitar maquinarias, más importación de hilados desde ya. Y esperemos que la Secretaría de Comercio nos dé las autorizaciones para importar. Hay un problema que manifestar con respecto a la CIRA, ¿no? Cuando te dan la CIRA, no es que por eso podés importar y pagar. No, te dan un plazo para pagar, lo cual es muy, muy difícil para muchas pymes. Mira. Muchas pymes dejaron de importar, no pueden importar. ¿Por qué no pueden pagar? Porque te dan plazos para pagar la autorización, a pagar a 180 días, a 60 días, a 90 días, y de afuera nadie te da crédito. Claro. A un empresario argentino. Por ser argentino, nada más, no te dan nada de crédito. Está todo bastante complicado. Entonces, tenés que recurrir a traders. Los traders desde ya te aumentan los costos, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que esto es circunstancial y va a pasar un tiempo y esperemos que la Argentina tenga más dólares y podamos comprar libremente como antes, ¿no? Sí. ¿Y estás con fuerza para iniciar este camino nuevo, quizás? Sí, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés, Enrique? Sí, a pesar de los 91 años sigo siendo todavía creativo, sigo siendo optimista y creo que nuestro país, ¿no?, merecería un cambio profundo o no profundo, un cambio. Sí. ¿No? Para que la gente esté mejor, que haya menos pobres, ¿no es cierto? Y que los trabajadores ganen más. Total. Vos fíjate que yo acá tengo tu libro. O sea, has escrito Pleno Empleo. Lo muestro a la cámara. Voy por ahí, Paulo, a la 3. Pleno Empleo. ¿Sí? Vos no estuviste, por lo que sé, no estuviste en política ni nada, sin embargo, tenés tu propia visión de lo que se podría hacer en Argentina. Sí. Yo no hago política, lo que quiero, lo que busco, que el país esté mejor para su gente. Gobierne quien gobierne, ¿no es cierto? Sí. Quien sea elegido, que sea elegido. Pero
el cambio se tiene que dar, porque hasta ahora, ¿no? Todas las políticas, no de este gobierno, de este, del anterior, desde muchos gobiernos, desde décadas, no han sido exitosas, si no, no tendríamos los resultados que tenemos ahora. Claro. Las políticas han sido malas, pero... ¿Qué se te ocurre? Primero que nada, el empleo es lo más importante en la economía de los países. Sí. Primero que nada. ¿Vos crees que el gobierno este, el anterior, el otro, alguno le dio importancia al empleo? Y fíjate vos, Luciano, que en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que, si bien toda la gente no está 100% bien, porque eso no existe, esa posibilidad, es el país donde la gente que trabaja está mejor, ¿no es cierto? Los que manejan las políticas económicas, es decir, especialmente la Fed, ¿qué mira primero que nada? ¿Y cómo está el nivel de empleo? Claro. O el nivel de desempleo. Claro, es el primer indicador. El primer indicador. Y de ahí después resuelven un montón de cosas. En cambio, en los países subdesarrollados, en el que lamentablemente estamos nosotros incluidos hoy, sí, pero podríamos salir fácilmente, no se le da importancia al empleo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, está a la vista. En Estados Unidos, en el año 2017, según la estadística del banco que busca las estadísticas, ¿no? Sí. De los sueldos, en el año 2017 un maestro en Nueva York ganaba 9 veces lo que un maestro en la ciudad de Buenos Aires. Ah, tremendo. Y actualmente los sueldos en Estados Unidos, en Dinamarca, en los países donde hay políticas a favor de los que emprenden, de los que hacen, los que crean los empleos, sí, ¿no? Los sueldos son 3, 4, 5 veces superiores a los nuestros. Ahora, claro, ¿cómo crece un país si los trabajadores ganan poco? Crece cuando la gente gana bien. Claro. Cuando la gente gana bien, consume, ¿no es cierto? Y se mueve la economía, y la economía, cuando se mueve cada vez más, como lo vemos en otros países. En cambio, claro, acá los sueldos son bajos, la economía se mueve poco. Y fíjate, claro, vos, lamentablemente nuestra dirigencia gremial, ¿no? Se aferra, ¿no?, a las leyes que regulan las relaciones laborales, ¿no?, diciendo que es una conquista. ¿Qué conquista? 50% de pobres, la gente que busca trabajo no tiene trabajo, los sueldos son 3, 4, 5 veces inferiores a los de los países que claro, funcionan. ¿Dónde está la conquista? Claro. Bueno, ahora vamos a ir... Fíjate vos, el cambio no perjudica nada al trabajador, porque el trabajador que se busca proteger sería mejor protegido por un seguro de desempleo que por la actual ley con indemnizaciones que se multiplican porque la ley permite reclamo por 2 años y ahí se creó la industria de los juicios laborales, claro, ¿no es cierto? Bueno, donde desalienta a los emprendedores, hay claro, menos emprendimiento. Tal es así, claro, que si aquí... Si desalienta a los emprendedores, se desalienta la creación de empleo. La ley desalienta la creación de empleo. Claro. Al contrario, en vez de beneficiar al trabajador, lo perjudica. Sueldos bajos, pocas oportunidades de empleo. La cantidad de pequeñas y medianas empresas desde hace 15 años bajó casi 100.000. Teníamos 630.000, ahora tenemos 540.000, más o claro, menos, emprendimientos pequeños y medianos. Todo eso, claro, esa ley es la culpable de eso, ¿no? Ojo, también el país no solo por eso está en la situación que está, también está porque el Estado, no este gobierno, todos los gobiernos, ¿no? ¿Qué hicieron? En el año 22 se fundó YPF. Yo te hago una pregunta, Luciano. ¿Algún argentino se benefició algo que YPF sea del Estado?
No lo sé. En absoluto, no. Nada. No, claro. Si vos le comprás a la Shell, a la Exxon, a quien sea, claro, a los mismos precios, nadie se beneficia. Bueno, después de YPF se fundaron también el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, los bancos provinciales, Yaciretá, las hidroeléctricas, las usinas nucleares, Somisa, subterráneos, ferrocarriles, todo eso que el Estado compró, que el Estado pagó, ¿no es cierto? Todo eso, ¿a quién beneficia? A nadie beneficia. Los estados que prosperan no son dueños de aerolíneas. Estados Unidos no tiene ninguna aerolínea, no tiene ningún banco que no sea el Banco Central, nada más. No tiene subterráneos. Ferrocarril los tuvo en una época. ¿Por qué? Porque los gobiernos no siempre fueron perfectos en Estados Unidos, claro, tampoco, ¿no? Porque los gobernantes son seres humanos como acá también, sí, ¿no? En un tiempo le pusieron tarifa a los ferrocarriles y horarios y etcétera. ¿Qué pasó? Se fundieron todos los ferrocarriles y entonces para que haya servicio de ferrocarril el Estado se hizo cargo. Pero después, ¿no? Gobiernos que actuaron con más inteligencia privatizaron y esos ferrocarriles hoy, que antes estaban en manos del Estado porque se habían fundido, hoy generan ganancias, ¿no? Y pagan impuestos a las ganancias, ¿no es cierto? Es decir, fíjate vos, ¿qué nos beneficia que el Estado argentino tenga tantas cosas? ¿Para qué? ¿A quién lo beneficia que Yaciretá sea del Estado? Si fuera de una empresa privada. ¿No genera ganancia? ¿No genera ganancia para el Estado? No, no, pérdida generalmente, pérdida. Porque, escúchame, cuando las cosas son administradas por gente, ¿no?, que sabe que el Estado lo respalda, ¿no es cierto?, no arriesgan nada, ¿no? No, generalmente las administraciones no son muy buenas. Claro. Vos fíjate, tenemos Río Turbio, ¿no?, yacimientos carboníferos Río Turbio, no produce nada y ¿sabes cuánta gente tiene pagando el Estado? Son pérdidas, aerolíneas pérdidas. Wow, cuánta, ¿no?, información súper interesante. Ahora vamos a los anuncios de Argentina Potencia y volvemos con Enrique. Argentina tiene un tema, una cosa de hermandad increíble. La verdad es que es un programa del que estoy enamorada desde el día cero. Es un espacio a donde abrimos para las personas para que puedan crear la vida que sueñan. Yo vi lo que pasa, lo que ocurre, y creo que si eso se potencia y lo logramos llevar a cada vez más gente, inevitablemente empieza a cambiar la realidad del mundo. Te pasa de todo, te atraviesa de una manera terrible, así que vengo a eso, a entregarme por completo. Y Argentina Potencia es la búsqueda de eso, del encuentro de la potencia de cada uno para crear su propio mundo y su propia realidad. Si pensamos en positivo y en general y lo contagiamos, por decirte, se pueden lograr un montón de cosas. En el transcurrir de nuestra vida, muy pocas veces nos damos cuenta que hubo muchos sueños que dejamos detrás. Cada uno tiene el potencial que quiera crear en uno mismo. Y que como argentinos unidos lo podemos lograr. Que una familia decida ponerse en riesgo por una Argentina que nadie se imagina, eso es potencial. Y eso es lo que va a hacer que Argentina pase a ser un país que hasta ahora nadie lo creía posible. ¿Puede Argentina ponerse de pie en tiempo récord? Los que me conocen ya me escucharon decirlo varias veces, pero cada vez creo más en esta realidad. Con nuevas ideas, ideas disruptivas de las que nadie habla. Y aunque parezca imposible, con nuestra capacidad, talento y ganas, todo está en nuestras manos. Mi nombre es Luciano Mandri y te voy a mostrar tres ideas disruptivas de tres genios argentinos que te van a hacer creer que lo imposible es posible. Con Lucas Dalto, Ale Severino y Mauricio Vázquez, te esperamos en el Teatro Coliseo el 9 de marzo a las 20 horas. Una Argentina Potencia
es posible. Y ya está ocurriendo. Hola, soy Andrea Rincón y en esta oportunidad vengo a contarte que si estás sin trabajo y querés tener tu propio emprendimiento, o tenés tu propio emprendimiento y querés hacerlo crecer, Argentina Potencia, una iniciativa de Luciano Mandli, pone a tu disposición un coach gratuito. Anotate en argentinapotencia.com y hagamos de este país una Argentina Potencia. No lo dudes y anotate ya. Nos vemos. ¿Sabías que Argentina Potencia me ayudó a organizarme, planificar y hacer crecer mi emprendimiento? Hola, soy Nati Montero, de Hecho a Mano, Tejidos Artesanales. Soy entrerriana, tengo 31 años y soy tejedora y diseñadora de amigurumi. Yo llego a Argentina Potencia a mediados de 2022 con el propósito de aprender a planificar, a organizarme, a crecer como emprendedora y obviamente a que mi emprendimiento también crezca. Y a lo largo de las 10 sesiones con las que cuenta el programa, realmente puedo decir que aprendí y aprendí muchísimo. Hoy puedo encarar este nuevo año con grandes proyectos, con grandes expectativas, pero principalmente con un abanico inmenso de herramientas y estrategias que permitan que este emprendimiento crezca, que era mi principal objetivo. Esta es la cantidad de emprendedores que forman parte del programa solidario. Esto que ves acá es la cantidad de coaches que acompañan a los emprendedores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y por último, este número que ves acá, sí, ese número es la cantidad de horas de coaching que dieron nuestros coaches a los emprendedores. En Argentina Potencia estamos convencidos que el cambio viene desde la sociedad. El mundo está girando hacia un umbral mayor de conciencia, pudiendo así, en todas sus acciones, crear valor agregado en el bienestar de las personas, en la productividad y en el planeta, simultáneamente. Vení y capacitate gratuitamente en esta habilidad, donde todos juntos hacemos un mundo funcionando para todos. Inscribite en argentinapotencia.com y sumate. Nos vemos. Argentina, yo siento. Estamos por conquistar. Bueno, continuamos con Enrique. Enrique, ¿qué se podría hacer en Argentina para generar más empleo o pleno empleo, como decís en tu libro? Mirá, en el año 1976, el afamado profesor de economía Paul Samuelson, norteamericano, que escribió el libro Economics, en el cual estudiaron millones de economistas, ¿no es cierto? ¿No? Decía que no se había arrojado ninguna luz sobre por qué los países pobres son pobres y por qué los países ricos son ricos. Ah, mira. ¿Y por qué? Ahora sí sabemos por qué el país es pobre. Por todo esto, lo que hizo el Estado. Fíjate vos, ¿no? El Estado, ¿no?, compró los ferrocarriles. Claro. ¿Alguien se benefició que los ferrocarriles sean del Estado? ¿No? ¿Alguien se benefició que Yacyretá sea el Estado? ¿Alguien se benefició que el Banco Nación sea Banco de la Nación de la República Argentina? ¿No? Así todo, han invertido los gobiernos fortunas dilapidando en un montón de empresas innumerables, ¿no es cierto?, que pertenecen al Estado argentino y que no dan, no solo no dan beneficio, sino que suelen dar pérdidas al Estado, que sufragan ¿quién? Y los pobres son los que pagan todo. ¿Se han identificado que los países que el Estado maneja varias empresas propias son más pobres que los que no? Desde ya, los Estados ricos, los Estados desarrollados, sí, no tienen estas cosas. ¿Y cómo son? ¿Qué hacen? No, son privados los bancos, los subtes son privados, los ferrocarriles son privados, las aerolíneas son privadas, ¿no es cierto? Y funcionan mucho y pagan impuestos. Claro. ¿No? Fíjate vos que aquí, incluso, ¿no?, cuando se estatizaron las AFJP, que fue un robo,
Sí. ¿No? El Estado se quedó con las acciones que ellos tenían, porque ellos lo que ganaban lo invertían en acciones para tener plata para después hacer frente a las jubilaciones, ¿no? Ah. Esas acciones hace 3 años estaban valuadas 38 mil millones de dólares. Sí. No sé hoy si vale más o vale menos. Eso lo tiene el Estado. ¿Y para qué lo tiene el Estado? ¿A quién se beneficia que el Estado sea el dueño de esas acciones? Sí, que el poder, que los poderes, que los políticos nombran amigos para que manejen esas cosas. Sí, es cierto, es humano, ¿no es cierto? Pero no beneficia al país. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, esto que me decís de las, o sea, los trenes o YPF estatal y demás, si sí. pasa a ser privado, sí. Algunos pensarían, bueno, va a salir más costoso, va a salir más dinero poder viajar en tren, por decirte algo. ¿Qué tenés para decir? Yo te hago una pregunta. Si un trabajador ganaría 3, 4, 5 veces lo que gana hoy, ¿le va a importar si paga un poco más el transporte o si paga su puesto el caso? No, pero ¿vos crees que tiene que ver? Tiene que ver una cosa con la otra, porque primero que nada, el empleo. El empleo es lo más importante. Si hay empleo, si hay demanda de empleo, aumentan los sueldos. Cuando no hay demanda de empleo, los sueldos son bajos como son acá. ¿Y el gasto del Estado qué tiene que ver con el empleo? ¿Qué tendría que ver? Y el gasto del Estado, al haber empleo, se genera el trabajo genera riqueza. La riqueza, ¿no?, genera ingresos fiscales. Los ingresos fiscales superavitarios, ¿no?, permiten incluso pagar las deudas externas sin problema, ¿no es cierto? Y eliminan la inflación cuando el Estado es superavitario. ¿Cómo es superavitario? Bueno, cuando hay mucha producción, cuando hay mucha riqueza creada, cuando más, ya en el año 1770 y tanto, ¿no? Sí. Adam Smith dijo, ¿no?, cuanto más gente trabaja en un país, más riqueza se genera. Ahora, la relación entre que el Estado gane, gaste menos y que se genere más empleo, ¿qué tiene que ver? Con que si el Estado gasta menos, cobra menos, necesita cobrar menos impuestos, entonces el emprendedor puede emprender más y generar más empleo. En economía hay dos propuestas. Unas, las que dicen que una crisis, ¿no es cierto?, puede generar que baje la inflación, etcétera. Y otras, como yo, que dicen el crecimiento evita la inflación, evita... Acá tenemos que pensar en el crecimiento, en el decrecimiento. En cuanto al Estado, en un primer momento, el Estado no tiene por qué ser disminuido. El Estado solo va a tomar una dimensión más razonable cuando haya muchas oportunidades de empleo y la gente que gana el Estado, por decir, un sueldo de 200 mil, le ofrecen fuera del Estado un sueldo de 400 mil, 600 mil, y la gente va, los que no son imprescindibles, van dejando el Estado sin que se disminuya el Estado. No hay que disminuirlo, solo se va a disminuir. Lo más importante es el empleo. ¿Cómo se hace para generar empleo? Bueno, no hay que desalentar a quienes crean los empleos, que son los emprendedores, que son los que actualmente no emprenden. ¿Y qué hacen cuando tienen un capital? Y lo mandan afuera, pero ¿por qué lo mandan afuera? Por los antecedentes del país. ¿Cuántas veces se apropiaron la gente de los ahorros en dólares que tenía la gente acá y les dio nada? ¿No es cierto? Entonces, por eso la gente lo saca afuera. Pero ese dinero, si a los emprendedores no se los atacara como se los ataca ahora con la ley de contrato de trabajo y sus anexas, ¿no es cierto?, crearían mucho más emprendimientos, y al crear más emprendimientos hay más oportunidades de empleo, y al haber más oportunidades de empleo, una vez que toda esta masa de gente que no consigue empleo consigue empleo, ¿no es cierto?, al hacerse el empleo, al necesitar los emprendedores más empleados, van a pagar más. Y ahí aumentan los sueldos. Enrique, ¿te das cuenta? Muchas gracias por haber... Ojo, es muy sencillo esto, ¿eh? No, lo que hay que hacer es proteger aún mejor a los trabajadores con los seguros, de desempleo en lugar de seguro. Fíjate vos que el Papa Juan Pablo II
en una encíclica de hace de años atrás, sí, ¿no? Decía, hay que ir al seguro social beneficiando a los trabajadores, pero sin atacar a otros. Ah, el Papa lo decía. Sí, wow, lo tengo acá. Está bien. Enrique, tengo que ir cerrando. Bueno, de acuerdo. Un placer que hayas venido. Y como siempre, la verdad, nuevas ideas, nuevas propuestas. Y en este caso, viene Enrique, 91 años, amplia experiencia de vida, de visiones. Siempre es muy bueno poder estar viéndolas, considerándolas. Y con el foco puesto siempre en un país mejor, en una Argentina potencia. Nos vemos la próxima. Argentina, yo siento que estamos por todo.